Parashat Vezot HaBerajá trae una gran lección para recordarnos la importancia del tzadik, la importancia del profeta, del líder espiritual de la nación de Israel. Vezot HaBerajá asher berach Moshe ish ha'elohim et bene Israel lifnei moto. Así es como la Torah comienza en esta parashá a informarnos sobre los últimos momentos de Moshe. Esta es la berajá con la cual Moshe bendijo, Moshe Isha Elohim, Moshe, varón de Elohim, bendijo a los Bene Israel antes de su muerte. La Torah nos informa qué quiso hacer Moshe en los últimos momentos de su vida. Analicemos cómo Moshe debió de haberse sentido en este último momento antes de morir que se registra en la Torah. Sin hacerlo, por supuesto, muy extenso. Moshe estuvo 40 años guiando a Bene Israel en el desierto, después de haber sido el agente por medio del cual se lograra la libertad de Egipto. Sin embargo, durante el desierto, Bene Israel no apreciaron la obra de Moshe, todo el esfuerzo de Moshe, los sufrimientos de Moshe por la nación de Israel, las intervenciones que Moshe hizo por el pueblo de Israel, sino que en varias ocasiones le dijeron que preferían estar en Egipto. Intentaron inclusive apedrear a Moshe. Constantemente ponían a prueba a Moshe. Y Moshe Rabenu, con infinita paciencia, continuó su misión liderando un pueblo rebelde. Moshe quiso culminar su misión, nos dice la Torah. Es decir, Moshe quiso entrar al pueblo en la tierra de Israel. Ese era su único deseo, su único anhelo, hasta los últimos momentos de su vida. Si hay algún deseo que Moshe expone y está registrado en la Torah, una y otra vez es ingresar en la tierra de Israel. Aún sabiendo que Yehoshua ben Nun entraría en efecto al pueblo, y Hashem lo había dicho, Moshe quería ver la tierra por la que tanto padeció. Culminar esta misión, Moshe le dijo a Am Israel, el Eterno se enojó también contra mí por causa vuestra, diciendo, tampoco tú entrarás allá. Gam ata lo ta'avosham. Y ahora vemos a Moshe, tan cerca de Eretz Israel, con un solo deseo, entrar en Eretz Israel. Pero no puede. No puede por culpa de Bene Israel, por causa del pueblo que poco valoró su esfuerzo, poco valoró su liderazgo, poco valoró la intervención entre la divinidad y el pueblo de Israel. ¿Pero qué hace Moshe entonces? ¿Qué haríamos nosotros? No sé. Pero de Moshe está registrado Ish HaElohim, varón de Elohim. ¿Qué hace Moshe antes de morir? Después de todos estos padecimientos, bendice a Bene Israel. ¿Por qué? Porque Moshe se ha adherido a Hashem Itbaraj de tal forma que es descrito en este contexto como Ish HaElohim, un hombre de Elohim. Moshe ha comprendido el mensaje de Hashem. Moshe no solo aceptó la voluntad divina, sino que se ha hecho una con ella. Moshe seguirá siendo, fue, es y será siempre Moshe Rabbeinu. Será el profeta de la nación de Israel, aun cuando él personalmente no ingresó al pueblo de Israel, no lideró a Bene Israel en la tierra de Israel, seguirá siendo siempre Moshe el profeta, Moshe Rabbeinu tradicionalmente. Moshe no le guardó rencor a Bene Israel porque comprendió la voluntad divina. Por lo tanto, si Moshe no les tenía rencor, quiere esto decir que cada vez que Moshe ha hecho mención de la prohibición de entrar en la tierra de Israel, de Moshe, por causa de Bene Israel, no es un reproche producto del rencor, sino una amonestación con amor. Una crítica constructiva, como diciendo, Am Israel, el líder espiritual, el líder destinado para la nación de Israel, no entra en la tierra de Israel por causa de ustedes.
solo en ustedes está el poder de hacer entrar al líder junto a ustedes. Solo ustedes lo pueden hacer. El líder solo no puede. El líder necesita la aceptación del pueblo. Y por esta gran humildad, por este carácter tan especial de Moshe, esta capacidad que obtuvo de hacerse uno con Hashem, con la voluntad divina, es que la Torah finaliza siendo un tributo a Moshe, registrado precisamente en el último pasuk de la Torah. Ulechol hayad ha'azaka, ulechol hamorah ha'gadol asher asa Moshe le'ene kol Israel. Y con la mano poderosa y el gran temor que Moshe realizó ante los ojos de todo Israel. La mano poderosa y el gran temor son atribuidos a Moshe en el último pasuk de la Torah. En lugar de atribuirlo a Hashem, como lo hemos estado leyendo en los capítulos de Devarim, la mano poderosa es la mano de Hashem, el gran temor es el gran temor de Hashem, pero acá, en el último pasuk, se da un tributo a Moshe y se nos dice que realmente la mano poderosa, Yad Hazaka, el gran temor, era de Moshe. Moshe constantemente le había dicho al pueblo que Hashem es el que había hecho todos estos portentos, pero al final la Torah se registra que era Moshe. Que el tzadik, que el líder espiritual, que el profeta, de él es la mano poderosa, de él es el gran temor. ¿Y cómo puede ser? Parece una contradicción, o es lo uno o es lo otro, o es el líder espiritual o es Hashem. Esto nos enseña no solamente la grandeza del profeta, del tzadik, del líder espiritual, sino que además la importancia que tiene conectarnos a él, es decir, seguir las instrucciones del líder espiritual. El tzadik, el profeta, el naví, es una vasija a través de la cual Hashem se puede manifestar en nuestro mundo. Y por ello es que existen estas personas especiales, porque de otro modo Hashem no se pudiera hacer tan claro en nuestro mundo. Porque no todos podemos comprender la voluntad de Hashem de manera tan clara, sino a través de los tzadikim. Sí, a través de la tfilá, el estudio de la Torah, podemos comprender. Pero palpar la voluntad divina, verla manifestada, esto es a través del tzadik. El tzadik es uno con Hashem Itbaraj, uno con su voluntad. ¿Quién hizo todos los milagros? Hashem y el tzadik. Hashem, pero a través del tzadik. El tzadik es la figura, es la manifestación de Hashem Itbaraj. Por ello es que dijo Rabbi Yehoshua Minasrat, Ha'incha ma'amin she'ani ba'av ve'ha'av bi. No tienen emuná que yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Arroeo ti, ra'a et ha'av. El que me ve a mí, ve al Padre. ¿Cómo es esto posible? En esta parashá se nos explica. Y el contexto en el discurso de Rabbi Yehoshua en que se registraron estas palabras también lo explica. El tzadik es una manifestación de Hashem en nuestro mundo, no en su persona, sino en lo que expone y en lo que hace. Es el conducto a través del cual Hashem Itbaraj se puede manifestar. Rabbi Yehoshua dijo, Hadevarim she'ani omer lachem, eineni omer otam me'atzmi. Las palabras que yo digo, no las digo de mí mismo. Rabbi Yehoshua no está hablando de él como persona, sino que él es un conducto. Hadevarim she'ani omer lachem, las palabras que yo les digo, la enseñanza que yo les estoy transmitiendo, no es producto mío. Ha'av ha'shochem bi hu ose ma'asim. Es el Padre que vive en mí, el cual hace las obras, palabras y obras. Es en este contexto en que Rabbi Yehoshua dijo, Harroeo ti ra'a et av. El que me ve a mí, ve al Padre. El que pone atención en las palabras que enseño, el que pone atención en las obras que hago, no son mis palabras, no son mis obras. En verdad os digo, que el que tiene emuná en mí, las obras que yo hago, él las hará también. De manera que vemos que el objetivo del tzadik no es ser el centro de atención, sino el canal de acceso.
un medio para acercarse a la divinidad. De tal manera que también los talmidim, todos los que se acerquen al tzadik, puedan hacer las obras que hace el tzadik. El tzadik no es el fin del camino. Ani aderech el ha'av, dijo Rabbeinu. Yo soy el camino al Padre. Por ello la Torah finaliza con el tributo al tzadik, al Naví por excelencia, a Moshe Rabbeinu. Velo kam Naví od be Israel que Moshe. No ha vuelto a surgir en Israel un profeta como Moshe, a quien Hashem conocía cara a cara, con todas las señales y prodigios que Hashem le mandó hacer en la tierra de Egipto, y con la mano poderosa y el gran temor que Moshe realizó ante los ojos de todo Israel. Que Moshe realizó que podamos tener el mérito de acercarnos al Tzadik y conectarnos con él para vivir la voluntad de nuestro Padre. Ese es el único objetivo, el deseo del Tzadik, es que nos conectemos con él para poder hacer la voluntad divina. Y que veamos la redención final con Mashiach Tzidkenu, Bimhera Beyamenu, Hazak Hazak Venit Hasek.